nuevo a mi canal y aquí estoy con una caja que me tiene enamorada. Me ha llegado toda esta caja de Sisid, de la marca Sisid, porque ellos ahora forman parte de mi vida y ahora yo formo parte de su equipo. Todo este año estaré haciendo un montón de proyectos como les estuve explicando la vez pasada cuando estuve con esa unboxing de esa rosa y preciosidad de máquina, la Sisid o la Big Chop en rosa. Pues ahora han mandado una cajita para que utilice esa preciosidad con todos estos troqueles. Y se los voy a ir mostrando poquito a poco. Esto es un unboxing muy bonito y que vamos a prepararnos para hacer un montón de proyectos hermosos. Esto tenía que haberlo abierto en febrero, pero no había tenido tiempo porque las que me siguen por Instagram saben que he tenido un montón de talleres todos los fines de semana y no había tenido ocasión de poder mostrárselos bien, ponerme guapa para mostrárselos bien y que además lo disfrutaran igual que yo. Vamos a irlos viendo poco a poco, voy a bajar la caja para que puedan ir viendo poco a poco cada uno de los tipos. Los dos primeros que les quiero mostrar son dos que me tienen enamorada. Son este de aquí, que son los típicos grandes y gordos, que son más pesados, pero su importancia radica en que ellos pueden cortar varios trozos de cartulina a la vez. Es decir, yo, por ejemplo, con esta flor he llegado a cortar hasta 6 a la vez. Es decir, pongo 6 cartulinas, mi troquel, doy vueltecillas poquitas y llego a cortar 6 del tirón a la vez. Hacen esta flor tan preciosa que me estoy enamorada y me encanta. Además le puedes hacer los pistilos o se los puedes colocar directamente ya de plástico. Así que me encanta este de aquí. Otro que me tiene enamorada, y las que me siguen en Instagram sabes que no estoy mintiendo, es esta cajita de aquí. ¿Saben que soy la señora cajita? Yo, cajita que veo si me gusta, porque tengo una obsesión patológica con las cajitas de los Candy Bar y me parece súper, súper bonito. Les voy a mostrar porque la armé. Miren qué preciosa queda. Me parece una belleza, súper cookie, y se puede adornar por todos los lados e incluso lleva un tap. Incluso tengo esta estructura de aquí que se las quería mostrar porque así quedaría adornada solo la parte de arriba y así quedaría adornada también con la parte de abajo. Pero se me ha ocurrido, les voy a mostrar fotos al final del vídeo, que esto que sería la base de abajo cortada, el troquel me funcionaría para dos utilidades. Cajita con su tag precioso y un porta cake pot o cupcake o magdalena o sí, para colocar aquí los pastelitos, que se verían preciosos y súper fácil de hacer porque es simplemente cortar y pegar. Y tengo inventado dos cosas, cajita con tag y también de esto. Les voy a de todas formas grabar un vídeo sobre esta cajita, se los voy a editar para que lo vean y vean lo fácil que es hacerla y troquelarla con la Big Chop. Me ha encantado y estoy enamorada. Otro de los troqueles que me tiene enamorada y las que me siguen saben que es así, es este de aquí. Es de Tim Holmes, pero aunque ellos, su propuesta sea en estilo vintage, yo he hecho este farolito en rosa cookie con un cartelito con uno de mis sellitos y una hojita que me tiene enamorada. Estoy súper feliz, luego también se le puede poner acetato a las ventanitas y quedaría ideal. El troquel no es de los nuevos, tiene ya bastante tiempo, pero yo me enamoré de él y creo que es una propuesta súper bonita e interesante. ¿Qué otra cosa me mandaron? Otro de los troqueles que he tenido cerca de 100 mensajes el día que lo saqué, el día que lo di al mundo, que lo utilicé en una bolsa, les voy a dejar ahora la foto, lo utilicé en una bolsa de papel básica, elemental, y coloqué la flor en el centro con sus mismas ramitas y coloqué un tap en la parte de abajo que sería este troquel de aquí.
les encantó tanto que recibí ese día un montón de mensajes de tiendas y también de ustedes pidiéndome el enlace de la flor. Enamorada es poco. Y les voy a dejar la foto para que vean lo bonito que es. Yo le sustituí el centro, en vez de una perlita, le coloqué pistilos de plástico y se ve hermosa. Y lo mismo, es un troquel que se puede utilizar y puedo troquelar hasta 6 flores, incluso 7 u 8, si soy muy ambiciosa. Enamorada. Son de mis troqueles favoritos. Este. Y este. Todos. Vamos a ver qué más me mandó Sisi. Vamos a ver qué más quiere que les muestre, qué más quiere que utilice, porque tengo la imaginación volando con todos esos troqueles bonitos. Que yo no sabía que fueran tan bonitas y de tan buena calidad. Sí sabía que la Sisi tenía cartulinas y que tiene un montón de herramientas, pero es cierto que nunca las había tenido en la mano. Ni nunca había visto los colores que tenían. Son increíbles. Pero lo que más me gusta no son los colores. Miren las tonalidades que tienen, por ejemplo, yo que soy muy rosa. Les voy a mostrar. Miren, esta sería la primera tonalidad. Esta la segunda. Esta la tercera. La cuarta. Solo de rosa. Tienen 4 tonalidades que creo que se ven hermosas unas entre sí. Díganme las azules o turquesas, son para morirse de amor porque creo que combinan perfectamente. Pero más que los colores, lo que más me gusta es la textura y la calidad del papel. Es súper texturizado, aquí voy a abrirlo un poquito más para que lo vean. Es súper texturizado y luego miren qué bonitos son, me faltan todavía 2. Este verde pistacho hermoso y por último este verde agua que creo que se ve ideal. Miren qué bonitas las tonalidades, son preciosas, pero lo que más me gusta es la textura. Es rugosa y tiene una textura muy muy bonita. Bueno, hay un montón de colores y la verdad que el precio está bastante bien para la calidad y todos los colores que trae. Enamorada. Con esta hice esta cajita de aquí, que ven que el color es asalmonado, que es mi color favorito o mi tono favorito de rosa. Y me ha encantado. Así que muchas gracias, Sisi, porque me ha encantado. ¿Qué más cosas? Bueno, voy a sacar varios de las cosas que me han enviado. Un básico que creo que todos tienen que tener, que son los círculos, porque con esto podemos hacer los shakers, podemos hacer un montón de proyectos para tarjetería y también para álbumes de fotos. Unimos 2 de los círculos y hacemos un óvalo para poder poner, por ejemplo, purpurina o lentejuelas en su interior, y creo que es un imprescindible. Traen 8 o 10 y se pueden hacer, pues bueno, un montón de cosas. Otro que me gustó y que tengo una idea genial para utilizar son estos de aquí, que es como una especie de troquel, se llama tilín, y es como esos origami que se utilizan y se hacen con papel, es origami, la palomita típica que todos sabemos hacer de niño, pues lo hicieron en troquel pero en 1D, es decir, en solo 2D, para que los podamos usar y adornar, por ejemplo, tarjetitas o proyectos. Creo que es muy bonito y tengo una idea para este troquel muy original, que no será con papel, será con otra cosa distinta. Este set de cocina que me parece súper bonito. Saben que tengo pendiente hacer un precioso recetario porque quería que mi madre, que ya está aquí, ha llegado y todavía no he hecho el recetario. Mi madre es chef y ella cocina súper delicioso y yo quería que ella, antes de irse, no voy a pensar que se va a morir, pero antes de que se le fuera la mente o lo que sea, yo quería conservar sus recetas para siempre. Todavía me quedan muchos años de disfrutar de ella, muchísimos, y espero que sean muchos, pero sí es cierto que quería que sus recetas quedaran plasmadas en un recetario que yo hiciera con mis manos y que ella con su letra lo escribiera para recordarla por siempre. Así que este me viene ideal. Creo que va a quedar precioso. Después también me mandaron estos de aquí, que son como unas macetitas de flores, súper súper bonitos, me gustan mucho. Y este sí creo que voy a hacer una tarjetita con relieve que
no sé, tengo una idea con las plantitas así, hacerlas como naturales o algo así. Y luego este que me tiene enamorada, que es una cartita con corazones. Es hermoso y creo que para tarjetería o snail mail quedaría ideal. Me gusta un montón, así que también lo vamos a usar. Después, este de aquí es bastante vintage, es como más para los proyectos, por ejemplo, de mixed media, en los que colocamos un montón de capas, pintura y demás. Pero la verdad que me apetece cambiar un poco, saben que me encanta probar cosas distintas, que no me arraigo a un solo estilo, que yo soy muy cookie y muy blanco y rosa, pero que si tengo que hacer mis medias, me sucio las manos y me encanta. Así que bueno, este yo creo que sí que lo puedo usar. Y si no, también tengo pensado hacer alguna tarjetita como con shaker en el fondo, que creo que quedaría ideal. Este muy bonito también. Y por último, este de aquí, que creo que va a ser mi favorito de los troqueles normales, es hermoso. Pero yo tengo una idea, miren qué bonito todo el relieve que tiene. Es para decorar, o ellos lo tienen pensado para decorar los sobres. Pero yo tengo una idea distinta completamente. Quiero hacer una cajita con este troquel y creo que lo voy a lograr. Todavía no he hecho la prueba, vamos a ver, voy a cruzar los dedos para que sea posible. Porque mi intención es intentar darles muchas alternativas con los troqueles, que no solo sea un uso para el cual está pensado, sino que además volvemos nuestra imaginación para que podamos cambiar y hacer cosas distintas. Así que este tiene muy buena pinta y creo que me va a encantar. Luego también me enviaron el set básico para utilizar, que lo he estado probando, ya lo he abierto y la verdad que está súper bien. Este set básico pues trae las pinzas, pero me han gustado un montón porque son bastante fuertes y van a coger muy bien cualquier cosa. Miren la fuerza que miren, pueden coger la cajita sin problema y creo que es algo muy elemental porque he tenido otras pincitas como esta que realmente no funcionan tan bien o se me escapan las cosas. Y la verdad que me gustó un montón por eso. Vamos a intentar, por ejemplo, esta cajita que pesa un poquito más y lleva chuche dentro. Y miren, sin presionar, toda la fuerza que tiene la pinza creo que es ideal y de muy buena calidad. ¿Qué más tiene el kit? Bueno, la tijerita de precisión, que creo que está muy bien. Y luego algo que me encanta, que son los buriles. Pero vienen los buriles de metal, que para mí son los mejores y saben que siempre se los recomiendo. Tenemos buriles, no sé si por aquí tenga yo alguno, que son los típicos de plástico, que no funcionan tan bien como los de metal. Y ahora me preguntarán, ¿para qué funciona esto? Esto funciona para un montón de cosas, pero entre ellas es para hacerle relieve a las flores, para con esta basecita de aquí, que es como un foam, como una goma especializada. Viene perfecta para hacer relieve y dibujar sobre la cartulina para que haga ese relieve tan bonito. Después una de sus puntas tiene esta separación en que es para hacer darle vuelta a la cartulina y hacer esos formatos, ahora no recuerdo el nombre, pero esa que gente trabaja mucho con eso, con cartulina a trocitos y hacen composiciones y dibujos preciosos con la cartulina dada vuelta. Ahora lo recordaréis, se los apunto aquí abajo. ¿Qué más trae el kit? Pues viene con un buril más pequeñito que es para hacer pliegues en la cartulina y luego en la otra trae un punzón, pero créanme, es un punzón de verdad y la he utilizado para abrir los agujeros en el centro de la flor y meter los pistilos. Viene ideal y además es bastante bueno. Lo colocamos sobre esta base de corto y pinchamos y se abre el agujero en la cartulina muy fácilmente. Creo que son herramientas increíbles, imprescindibles y que además no es porque lo haya mandado a la CC, pero la verdad que es que viene de muy buena calidad. Creo que se ve a simple vista y luego la verdad que si lo tienen en persona no tiene ningún imperfecto ni nada. Es muy, muy buena calidad. Así que si estaban pensando en un kit de herramientas básico, este está súper, súper bien.
Así que eso es todo lo que la Ceci me ha enviado en la primera cajita. Yo estoy enamorada de todo y sobre todo esta flor me tiene loca. Esta cajita me tiene enamorada. Y esta yo estoy verdaderamente enamorada. Y yo la voy a usar como mi estilo. Esta también, bueno, miren, hice este otro cartelito también que se ve súper bonito con uno de mis sellitos que cada minuto de esté lleno de amor infinito y felicidad inagotable. Creo que queda precioso y, por ejemplo, para colocarlo de topper en una magdalena o en un cupcake quedaría ideal. Yo voy a empezar a inspirarme con todo este material, voy a empezar a grabar un montón de tutoriales y yo sé que los primeros que van a querer seguro son las cajitas, las flores. Pero ahora escríbeme en los comentarios y en la parte de abajo, ¿cuál te gustaría que utilizara? ¿Qué te gustaría que hiciera? ¿Qué materiales quieres que utilice? ¿Cartulina? ¿Acetato? ¿Velum? ¿Tela? ¿Papel? ¿Qué quieres que utilice y qué te gustaría que realizara? Te mando un beso muy grande, un beso enorme a Cicid, que estoy súper feliz con ellos y que de ahora en adelante va a haber un montón de tutoriales para ellos cada mes. ¡Mua! ¡Adiós!